¿Crees que esto es lo más traicionero que puede hacer un futbolista? ¿Jurar amor eterno a un club y luego jugar con el eterno rival te parece desleal? ¿Piensas que ser un besescudos es peor que ser un Cuando termines de ver este video y lo que vamos a analizar aquí en nuestro bar favorito, estoy seguro que pensarás diferente. Perdónenme por ser un ídolo absoluto donde quiera que voy. Me declaro culpable por ser buenísimo y ser deseado por todos los clubes grandes. Y encima que nos paguen mucho dinerinho por eso, cara. Jala, niño, para la celebración. Digo, para la depresión. Cuando te comprometes con una cadena transatlántica de restaurantes como Messi lo hizo con el más rockero de todos los cafés, tienes que ser leal a la confianza que pusieron en ti para que seas la imagen de ese proyecto. Jamás me hubiera imaginado que después de protagonizar este comercial todo rockero, Messi comenzara a anunciar pollo frito. ¡Muy mal! Roja directa para Leo. Una disculpa, pero lo único que estoy haciendo es aplicar el reglamento. Se burla claramente del rival mostrándole su camiseta. ¡Eso no se hace! ¡Pará, Nini! ¡Ese no soy yo! Lo sé, Mesías. Entiendo que ese no eres tú, porque eso no te representa. Pero igual no puedo hacer ninguna concesión. ¡Tarjeta roja, canijo! ¡A la regadera si piensa bien lo que hiciste! ¡No, petontudo! ¡Mira bien! ¡En verdad ese no soy yo! ¡Ese tipo re feo! El pulguiento tiene razón. Por ser tan feo, debería sacarle doble roja. ¡Hey! ¡Tú mejor ni te rías, reciente! ¡Que ahora vamos con contigo! ¿Me puedes explicar qué hacías de la mano de una chica que no es tu mujer? ¡Hey, no te hagas el reciente! ¡Para eso tenemos el bar! ¡Vean a ese readúltero pasar por las calles a plena luz del día y con el uniforme de su selección de la mano de una chica que no es Geo! ¡Eso sí es alta traición! Y encima la tía re grandota. ¿No que no te gustaban las chicas más altas que tú? Las imágenes del bar son clarísimas. ¡Se resiente! ¡Lo siento! Pero al igual que el Mesías, no me va a quedar otra que... ¡Permíteme, Arbitrol! ¡Que de esto me encargo yo, tío! ¡Expulsado para siempre! ¡Toma tus cosas y lárgate! ¡Pero Geo! ¡Espera! ¡Tienes que entender que ese chico del video no soy yo! ¡Debe de ser uno de esos imitadores baratos! ¡Espera! ¡Pulguiento, ayúdame! ¡Di algo! ¡Tú sabes que ese no era yo! ¡Déjate de joder, nene! ¡Si a mí me sacaron la roja por vender pollo frito! ¡A vos por ponerle los cachos a tu mujer es recontramerecido, ¿oíste? Bueno, pero... la sanción es de uno o máximo dos juegos, ¿no? ¡No te quiero volver a ver! ¡Traicionero! ¡Ay! Bueno, se resiente. Creo que para esta clase de sanción, la comisión de arbitraje por el momento no admite ninguna clase de impugnación. Oh, guacho. Recientemente yo estuve ahí, Perry. Me cayó una sanción de una amenaza de divorcio y como 30 posts en Instagram pidiendo perdón. ¡No me judas! ¿Y qué hiciste? Bueno, te diría, guacho, pero tengo algo que hacer, ¿viste? ¡Espera, Geo! ¡Podés llorar sobre mi hombro! ¿Qué? ¡No! Expediente disciplinario por conducta chapulinesca. ¡Aquí vamos de nuevo!